ahora mismo no son ¡No! Ahora mismo están muy buenos, pero ahora mismo no son de mi preferencia. ¡Bien! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chavales? ¿Por qué yo mascarilla en mi casa? No lo sé, no tengo ni idea, pero me da igual. Así que, nada, ¿qué os traigo hoy? Pues hoy os traigo a... ¡Guillem! ¡Vamos, coño, que no tengo toda la intro del día! ¡Aló! Os traigo tier list de snacks. Bueno, ya la habéis visto en el título como siempre, pero me da igual. Vale, es una cosa que hace mucho Ibai y pues hoy lo vamos a hacer nosotros, que es puntuar snacks. Fantamito, pelotazos y todo eso. ¿Qué pasa? Pues que yo sé que no tenemos los mismos gustos tú y yo, ¿vale? Entonces, esto está hecho sobre mi punto de vista, sobre mis gustos. No significa que esto sea universal. Y ya está, y aquí... Tienes el anterior vídeo, ¿vale? Que, bueno, pues no sé cuál es, pero seguro que te va a gustar. Y espero que te mole, dale like, suscríbete, dale a la campanita. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Vale, para puntuar, quiero que quede guapo, así que voy a intentar colocar que las distintas alturas de los armarios sea la puntuación, ¿vale? Arriba colocaremos la S, A, B, C y ya está. Primero hay que quitar las zapas. Team Lapse quitando las zapas. No, yo debería estar en la S. Vale, después de este chiste malo de Guillem, dentro vídeo. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mucho, mucho falso. Mucho, 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 mucho. Y ahora a imprimir los papeles. Transición. Oye, baby, que ya tengo los papers. Ya los tienes. Mira, mira cómo los coloco, ¿eh? Mira, que hace esta transición. Una, dos. Vale, tú quédate quieto. Oye, tío, ya me he hecho rato esto. Y estoy aquí quieto. Espérate, espérate. Ya he hecho el tonto que tenía que hacer. Vale, mira. ¿No lo tenías tú, este? Las coloco ya, mira. Aquí habrá quedado fatal, pero me da igual. Traigo las patatas, ¿vale? Aviso ya de antemano, esto no es ningún... Esto no es ninguna colaboración pagada, ¿vale? O sea, va a ser una opinión 100% sincera, ¿vale? Y Guillem me va a ayudar. Vale, pues estas son las patatas que vamos a rankear, ¿vale? Este Guillem haciendo el tonto. Y ya os digo, a mí la mayoría me gustan mucho, o sea, en general me gustan mucho todas. O sea que va a ser... Uy, ¿por qué, es... ¿por qué pone que estoy al revés? Hermano, está quedando al revés. Nadie ha visto eso, nadie ha visto eso. Bueno, giro la cámara. Bueno, pues eso, que todas me gustan en general, así que va a ser complicado. He cogido las que más me gustaban, obviamente, pues para comérmela, porque luego me la voy a comer. Básicamente. ¡Empezamos! Tengo miedo. Empezamos, a ver. Tengo miedo. Empecemos flojito, empecemos flojito. Empezamos por un... Mira, empezamos por los bocabis, ¿vale? Las cortezas, pillé una hubo un momento que me encantaron. Yo los pondría en un... Yo no sé. Yo no sé. Pues no ponerlo en D. No, yo no sé, va. Sí que es verdad que te rascan mucho la boca. En plan, un C. Son pastosos, ¿sabes? Son pastosos. A mí me gustan, o sea, yo pillé una época que me gustaban un montón. Vale, si tú me los das, yo me los como, pero vaya, vale. Que... No. Fritos. Son las típicas cortezas, estas sabor barbacoa, que me gustan, pero nunca me las compro. Entonces, yo creo que esto va... Ojito donde me las colocas, esto ¿eh? Va un C, bro. Es un C, ¿eh? Pero, yo las pondría incluso en una, pero mira, hermano, en un está, a ver, están buenas, pero si nunca me las compro... ¿Me estás comprando un ojito con unos bocabits? Pues sí, loco, los bocabits están de loco, bro.
No me vengas con esas, no me vengas con esas. Vamos a ir con un A, creo yo. No me matéis, no me matéis, no me matéis. Pero yo creo que las famosas campesinas. ¿B? 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 A tomar por culo. Un A, hermano, las campesinas. Se las iba a poner en una S. Bro, aquí hay tongo. Bro, las campesinas. Las campesinas de toda la vida que se las compra, la compra la mamá. Mentira. Y se acaba comiendo la mamá. No, me las como. No, mentira. Vale, no ahora, vamos, ahora vamos con lo que te iba a decir. Las lights básicas, punto de sal. Estas. Eso es una D. Eso es una D. Eso es una D. Estas son las que te compra la mamá. Estas son las que vas a la cena de Navidad y la ponen en el bol. Mira, aquí hay patatas. Oye, mamá, si estás viendo este vídeo, no me compres más estas patatas. Estas patatas, una vez, lo siento, son, las veo muy básicas. Sin embargo, estas son clásicas originales. Estas van para abajo, Estas, brother, te prometo que a mí nunca me han gustado las patatas así, rollo como esas, nunca me han gustado. Pero esto, hermano. Mátame, eso está buenísimo, bro. Me estás comentando que esta es la D y estás cogiendo esta mierda en la A. Mira, es lo que te estoy comentando, hermano. Estas, te prometo que yo pensaba que eran como estas. Me las empecé a comer y dije, Dios. Luego para cenar cenamos estas. ¿Seguro? Vas a flipar. A ver, ponte aquí, yo he mirado, bueno. Ruedas. Yo lo tengo clarísimo dónde. Yo también. Yo lo siento, pero esas no sabe a nada. ¿Quién coño se come esas? Eso nadie, es para los niños. Nadie se las come. Tengo que remarcar que estas están de loco. Ese ya me está entrando hambre. Digamos. Uf. Mira, esto es una B. Los risquetos son una B. Sí, esto te lo acepto. El problema es que te deja los dedos. Pero eso mola. ¿Te parece así? Yo me los chupo. Los dedos. ¿En serio te mola, bro? Sí, como los. Bueno, sí, te deja eso más sucio. Cero. Pero bueno, los risquetos, un B. Están buenos. Mejor que bocabits y fritos, sí. Elígeme. Yo. Siguiente. Pues ahora vamos con uno tocho. 3D. Vale. Esto tengo que decir que ahora mismo estoy comiendo un montón de 3D bubbles. Y esto es lo tipo que te ponen los 5 en los dedos. Y, hombre, ¿vale? Te lo comes. Pero viendo lo que hay, lo voy a dejar en edad. Me gustan mucho, pero son una. O sea, están de locos. Doritos. No me falles aquí, ¿eh? Doritos. No me falles. Vale, mira, Doritos tengo que decir que a mi madre le encantan. A mí me gustan mucho. Prefiero, eso sí, estos que son como más claritos, que son para echarle queso y tal, que son, se llaman dipas, algo así, que son de Doritos también, ¿eh? Ahora mismo... No son. ¡No! Ahora mismo están muy buenos, pero ahora mismo no son de mi preferencia. O sea, es un sabor que he comido tanto que ahora mismo me comería unas lights. Este es tu ídolo, el mío no. El que le gustan estas lights, lo dice. No. Nadie come esas lights, bro. ¿Esas las dejaba en una B o en una C? ¿Dónde vas? ¿La vas a dejar a la altura de los risquetos? Los toritos ponen una puta. ¡Vamos, las Pringles! Pese a mi punto de vista, estas Pringles, las originales, no son las mejores, ni de lejos, ¿vale? En plan, son muy normales, muy comunes. Yo las dejaría. Pero una pregunta antes. ¿Tienen retrogusto o no? Un retrogusto bastante fuerte. Ajá. Una C. Yo creo que los risquetos y los doritos están más arriba. Las Pringles están buenas, pero sin más. Estas, ¿vale? Ahora sí que sé que muchos de vosotros me vais a odiar. Vas a decir, Siete, que eres un mierda, ¿cómo te puede gustar esto? Me encantan. ¿De queso? De la cebolla y crema de queso. Está. Hay dos tipos de personas, las que le gustan esto y las que lo odian. ¿Vale? Esto para mí es una. Estas Pringles son una, bro. Esas Pringles. Ojito, Estas tienen una contrapartida. O sea, ya me viene de inteligente, ya verás. Espera. Una contrapartida esto. Contrapartida. Estarán buenas y todo lo que tú quieras, pero a la hora de dar un beso, eso. No. Huele que echa para atrás. Eso no. Si queréis dar un beso, no comáis patatas. Sí, tienes esas también, que me las he comido, pero también están para rankear. Sí, pásamelas. Pero si no tienen tapa. Bueno, tampoco tienen patatas, ¿para qué quieres una tapa? Estas son las Pringles de pizza que no las había probado y a mi parecer yo las voy a dejar
en un C, igual que estas. La verdad es que no me han inspirado, sin más. Sabor muy básico, muy tal, sin más. Lo colocaría en una B. En una B. Es que los Doritos y los Risquetes están más buenos. Es que yo los Doritos haría como... Que lo colocó en una S. Peso pesado, yo eso sé dónde va. Eso sé dónde va. Este yo también, pero no sé cómo los Doritos los colocó en una B, entonces no sé dónde los colocaría. Rufles de jamón. Las míticas. Las buenas. Estas rufles... Cuando lo típico que tienes hambre pero no sabes qué comer, rufles de jamón. Las que están en todas las fiestas de cumpleaños. Un puto A. Un puto A. Hermano, es que también. ¿Pero qué vas a colocar en la S tú? ¿Te vas a colocar a ti mismo porque ya lo que queda? ¿En serio me estás diciendo que eso no lo colocas en la S? Yo en la S. ¡Vete a tomar por culo! Has colocado cosas aquí que yo colocar en la S. Al final hago un cambio, sí, eso. O sea, al final me permito hacer cambios, pero ahora mismo es una. Vale, vale, vale. Pues sigamos. Vale, vamos con chetos gustosines. Yo lo siento mucho. Esto es infancia, sabor, tal. Infancia, tú sabes. Yo lo pongo en un D. No lo pongo en un D por respeto. No lo pongo en un D por respeto. A respect. Esto es infancia. Yo creo que le vas a colocar más arriba. Esto es un D. Entran de vez en cuando bien, pero no son unas patatas que tú te compres cada día. Admítelo. Verdad. Pandilla chetos. Una puta S. Una S que te cambia hasta el color del LED. ¿Y me vas a decir que no? Dímelo en la cara, que una pandilla cheto no es una S. Dímelo. ¿Dónde lo hubieras colocado? En la A, ¿no? Así de machito. Sí, en la A. Es de pijajala de wii. Chetos, pelotazos, mítico, sabor, infancia. Una puta S. A este le dices infancia y lo colocas ahí, a este le dices infancia y lo colocas ahí. Pero esto es lo que te comes en la infancia, pero ahora no. ¿Y ese por qué dices infancia? Porque esto sí que te lo comes. Bro. Yo me lo como tú. O sea, de patatas. Cuando yo me intenta ligar. I'm a loose, manene. Yo me lo como tú. I'm a loose. Pero de patatas, ¿eh? Pero entonces es una S. Lo siento, ¿vale? Ahora mismo, este es el ranking, ¿vale? Pero, voy a hacer un arreglo. Primero, los Bocabits los voy a subir a una B. ¿Vale? Los Bocabits, es que a mí me gustan personalmente. Sé que son unas patatas que no gustan mucho, pero lo siento, en mi opinión, son una B. Luego. Atentos, sea atentos. Es que esto es muy complicado porque es que todas me gustan mucho, ¿eh? Yo a esta le metí un triple. ¿Un triple a ese? Sí. Uf, que las rufles de jamón... Estos dos son mejores, vale. ¿Qué te quedas, con rufles de jamón o con las campesinas? Rufles. ¿De jamón? De jamón. Mejor que las campesinas, pero las campesinas sí. Están bien claras. Mira, yo lo voy a dejar así. En todas las fiestas de cumpleaños había unas rufles de jamón. Siempre se acababan las rufles. Yo me comía las rufles. Pero es que no están a la altura de los chetos pandillas, tío. Los chetos pandillas... ¿Y los Doritos me lo colocas en la B? Los chetos pandilla a lo mejor ya. Es que los Doritos, eso me ha matado, no coloco los Doritos en la B, chicos. Venga, chao. Mira, mira, te lo voy a colocar en la A para que no llores. Gracias, gracias. Mira, de estas, si no me tuviera que comer una que dijera, buf, es que esta ahora no me entra. ¿En serio esto? Estas, ¿vale? Las bajamos a ver si bien, os parece bien. Bien, bien, equipo, bien. Vale, yo creo que ya está, ¿no, tío? Bueno, recordemos a los viejos caídos. Las que no tienen sabor. Y las que compra tu madre. Y las que compra mi madre. Al punto de sal, no está mal. ¿Está? ¿Sabes las que me han faltado, tío? Las leyes a la vinagreta. La vinagreta. La vinagreta. Pues. Hola, chicos. Hasta aquí el vídeo. Acabo de tirar una once de patatas a la cámara de Guillermo. La hostia, mi móvil. Me despido mientras me como mi pandilla. Para mí, las mejores patatas. No son las que más me apetecen. Pero entran. Pero son las mejores. Así que... Déjame en comentarios cuál hubiera sido tu ranking. ¿Vale? Déjaselo. Me dices, en el LED pones una S, dos puntos, tal, tal y tal. Vale, entonces, el más votado, que es el que más le gusta a la gente, le invito... Ojito. A una bolsa de patatas que haya puesto en la S. Ojito. Si es el más votado. Me parece correcto, así que nada, chavales. Aquí os dejo un vídeo, aquí os dejo otro. Aquí te dejo el botón de suscribir. Y que os den. Guapos. Y ahora no. Ahora no, no. Nos cambiamos. Eso no. A ver, Tony.